Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy traemos nuevo vídeo donde vamos a hablar de los volteos automáticos. Muchas de las preguntas que nos hacéis van referentes al número de volteos y cosas que ya tenemos aquí en nuestro canal. Ya hemos hecho vídeos acerca de este tema. Hoy lo que vamos a intentar hacer es explicar en el tema de volteo, qué volteo es suave, qué es lo que entendemos por suave, cuánto tiempo tenemos que mantener el volteo y, por supuesto, hay volteos que hacen que los huevos sufran más y otros menos y, por lo tanto, podemos tener más tiempo volteando los huevos en cada volteo dependiendo del temporizador que utilicemos. Hay que tener en cuenta que en el mercado hay infinidad de temporizadores, de timers. Los hay analógicos o de pestaña, como decimos por aquí, que por lo menos por aquí, en los bazares más cercanos a nosotros, aquí en Marchena, pues cada pestaña lo mínimo que tiene es un cuarto de hora, son 15 minutos. 15 minutos para cada volteo es mucho tiempo. Lo que sí podemos decir es que a nosotros en más de una ocasión, cuando se ha averiado el timer que va por segundo digital, pues nos ha sacado de más de un apuro, pero que no en todas las ocasiones vale. Porque imaginaros que tenemos un volteo brusco, un cuarto de hora. Cada volteo es mucho tiempo para que los huevos puedan formarse correctamente. Tened en cuenta que lo recomendado en número de volteos es un mínimo de 4 volteos al día. Si multiplicamos los 15 minutos por 4 volteos, quiere decir que los huevos estarán con un movimiento brusco durante una hora las 24 horas del día. Y así, pues evidentemente en el caso de huevos de gallina, serían 18 días volteándolos menos los 3 últimos en que se dejarían reposar porque el pollito ya estaría en la última etapa y no necesitaríamos volteo. Cuando hablo con muchos de vosotros, pues me comentáis, ¿se puede tener este tipo de temporizadores? Y yo siempre digo lo mismo. Si es un volteo suave, no es lo más indicado, pero puede servir. Pero claro, la pregunta está hecha, la respuesta se puede interpretar de muchas maneras. ¿Qué es suave y qué no lo es? ¿Qué puede servir y qué no? Vamos a dedicar este vídeo a ver diferentes incubadoras vuestras con, sobre todo, los volteos automáticos. Vamos a intentar explicar qué es suave y que no es tan suave para estar tantos minutos cada vez volteando los huevos. Es algo muy importante, coincidí y mucho en estas preguntas, y por eso vamos a intentar salir de dudas en el vídeo de hoy. La verdad es que muchos de vosotros nos enviáis imágenes de vuestras incubadoras. En este caso, lo que nos interesa son los volteos automáticos muy, muy trabajados. Por ejemplo, fijaros en este vídeo que nos sirve para hablar de un volteo, la verdad, muy bien currado y con un movimiento muy suave. Esto es lo que podemos entender por un movimiento suave en el volteo de huevos. Siempre os decimos que hay que programar un mínimo de 4 volteos al día y que el volteo no debe ser brusco ni tampoco cada vez demasiado prolongado en el tiempo. La misión es que el embrión no se pegue a la cáscara y que se forme correctamente, lo más centrado posible. Pues esto es lo que tenemos que entender. Este en concreto que estamos viendo en esta incubadora que nos muestra su autor es un volteo muy suave. Si además ponemos un programador, un timer, un interruptor automático y le programamos tan solo unos segundos en cada vez que voltee los huevos, estaríamos hablando ya de un volteo automático perfecto. Aquí en este otro vídeo, ahora cuando se abra la incubadora, veréis el mismo sistema tipo balancín, solo que en este caso ya con bastantes más bandejas de volteo. Ahí podemos contar hasta 4 y mirad el movimiento tan suave que tiene de balancín hacia un lado o hacia otro.
Aquí hay que tener en cuenta, claro está, que tenemos que tener un motor lo suficientemente potente para que pueda con esa cantidad de huevos, si no, podéis hacer la prueba. Cada una de esas bandejas podía tener entre 40 y 50 huevos, meterlos en un cubo y pesadlo y veréis lo que pesa esa cantidad de huevos. Pues hay que ser consciente que eso lo tendrá que mover el motor. Fijaros, por ejemplo, en esta incubadora, también un volteo suave, pero repito, unos segundos cada vez de uno de los volteos que programemos a lo largo del día. ¿Lo veis? También tipo suave. Aquí en esta otra incubadora, como veis, también con un montón de bandejas, fijaros el volteo tan suave que podemos apreciar en esta incubadora. Cuando digo que tiene que tener un volteo suave, es a todos estos vídeos que estamos viendo a lo que me refiero. Como podéis ver, fijaros lo despacio y lo suave de la transición de una punta a la otra. Igualmente en esta incubadora, en este caso con una sola bandeja, pero el resultado es el mismo. Un movimiento tan suave que prácticamente los huevos de la bandeja no lo van a notar. También está de moda este tipo de bandejas que estáis viendo aquí en esta imagen amarilla con un motor incorporado, que igualmente el volteo es muy suave. En algunas bandejas el motor tarda tanto en dar una vuelta que no se aprecia movimiento y ahí nos podemos ahorrar lo que es el temporizador y dejarlo constantemente en funcionamiento. Pero ahora con este vídeo, si pasamos a lo contrario, fijaros cómo esta bandeja ya no tiene un movimiento suave. En este balancín hacia el lado izquierdo, pues como veis, la bandeja reposa totalmente sobre la superficie de la incubadora y cuando tira, pues evidentemente hace que ya este volteo no sea redondo, que no se vea fino de un extremo a otro. Posiblemente sea porque en vez de dos brazos articulados, su autor decidiera incluir tres brazos articulados. En mi opinión, creo que sobraba uno y así, incluso siendo uno de los dos más cortos, la bandeja no reposaría sobre el suelo y no tendría esos tirones de un lado a otro. Es lo contrario de lo que estamos hablando. En este caso, tiene una fácil solución. Aquí vemos esta otra bandeja. Si os fijáis bien, veréis que cuando vuelca hacia el fondo, pues tiene ahí un ligero escaloncito que hace que la bandeja tiemble. Esto multiplicado por el número de volteos y cada vez el tiempo que le demos, son un montón de escaloncitos a lo largo de la incubación. Posiblemente se pueda deber a una holgura en alguno de los brazos que van uniendo la bandeja de volteo al motor, y también tiene una fácil solución. Es cuestión de dedicarle un rato. Y por último, también nos va a servir como ejemplo esta incubadora muy bien acabada también en los motores que van en bandejas de arrastre. Como veis, son muy efectivas evidentemente, pero al utilizar el sistema en que desplazamos el huevo rodando de un extremo a otro de la incubadora, pues evidentemente no podemos tener los huevos rodando mucho tiempo en cada uno de los volteos de una parte a otra de la incubadora. Ahí está claro que el huevo sufre mucho más que si fuera en un tipo de volteo de balancín. Quiero decir con esto que estos volteos son tan efectivos como los otros, que dan buenísimos resultados, pero que hay que tener todo esto en cuenta. Con este vídeo lo que hemos pretendido es mostraros con ejemplos claros en incubadoras funcionando de qué se trata el tener un volteo suave a tener un volteo que no lo es tanto y que por lo tanto nos veremos más limitados en el tiempo de volteo en cada una de las veces que lo realicemos a lo largo del día.
Y ya para terminar nuestro vídeo en el día de hoy, fijaros aquí, tenemos un timer muy extendido por todas partes, por todos los países, muy comercializado por todos lados, y que en este caso pues es un timer de pestaña. Como veis, aquí tenéis la ruleta que interpreta las 24 horas del día. En este caso, cada vez que bajamos una pestaña es una hora en la que se activa la corriente eléctrica. Evidentemente, este que hemos cogido como muestra, como ejemplo, os podéis imaginar, una hora sin parar la bandeja funcionando, pues no sería correcto. Pero también de este tipo de timers los hay de que cada pestaña pues tiene un cuarto de hora, 15 minutos. Y bueno, no es lo recomendado, pero en más de una ocasión, para algunos de los volteos suaves que hemos visto, no puede sacar de más de un apuro. Los recomendados son evidentemente los timers digitales, que podemos programar algunos segundos cada vez, que sería lo ideal. Hemos querido mostrarlo ya para terminar el vídeo, porque hemos hecho referencia en algún que otro vídeo también a este tipo de temporizadores, pero ya que estamos hablando hoy expresamente de los volteos automáticos, queríamos traerlo aquí de nuevo para las personas que no hayan visto en ese caso esa publicación. Nos pueden sacar de muchos apuros, no son recomendables, pero evidentemente si no tenemos otra cosa a nuestro alcance y no podemos dar al cabo del día los volteos necesarios, entonces, mejor que nada, si el volteo es suave, sí podríamos utilizarlo. Hoy un vídeo totalmente dedicado a los volteos automáticos. ¿Qué entendemos por un volteo suave, válido, y qué entendemos por un volteo en el cual no podemos aplicar pues estos temporizadores, estos timers de pestaña, que lo mínimo, por lo menos por aquí, que se pueden encontrar son de 15 minutos. Ya ni te cuento si le ponemos un timer que tiene cada pestaña media hora, o de los que tienen una hora por pestaña. Es complicado, ¿no? Ya sé que muchas veces los medios escasean, o los materiales, y hay que adaptarse a lo que tenemos, pero también es cuestión de preguntarse si en vez de querer hacer un volteo automático sin tener medios, no sería mejor utilizar lo de siempre, el volteo manual. Ya sabéis que lo recomendado son 4 volteos mínimo al día, pero que nosotros hemos hecho 2 volteos al día y también nos ha ido bien. ¿Que podrían haber sido mejores los resultados? Pues posiblemente, pero como siempre decimos, cuando incubamos 2 docenas, 3 docenas, 4 docenas, los daños van a ser mínimos y casi no se van a notar. En cambio, si hablamos de cientos, de miles, pues ahí hay una diferencia que irá aumentando. Dentro de poco, el próximo sábado, ya que estamos con esto de los volteos, tengo una incubadora que ya la he estado mirando y tengo ahí un volteo automático totalmente casero con un motor de microondas. No vamos a gastar en materiales nuevos, por supuesto, ya que tenemos ese volteo ahí. Lo que haremos en el vídeo de la semana que viene es darte todos los datos necesarios, darte todas las imágenes necesarias para, si tú quieres fabricar tu propio volteo, en el vídeo del próximo sábado tengas ideas suficientes para hacer este u otro que tengas en mente, utilizando muchas de las cositas que puedes ver en el vídeo del próximo sábado. Por hoy nada más, un saludo como siempre desde Marchena, Sevilla, Andalucía.